Muy buenas noches a todos, esto es Palo y Adentro, donde cubrimos la actualidad del fútbol a nuestra manera. Hoy arrancamos los cuatro, chicos, qué bien. Bueno, a diferencia del programa pasado, distendemos. Alan, Nico, Lucas, bienvenidos, chicos, como siempre. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos ahí en el declive. Bueno, bien, arrancamos con otro programa como todos los jueves. Vamos a tener, como siempre, ya finalizando con las columnas de tradicionales con las que arrancamos, Eurocopa y Copa América, un poquito de Eurocopa con Lucas, un poquito de Copa América con Alan. Vamos a hablar de la selección. Estamos en la final, no vamos a adelantarnos, pero estamos en la final. Estamos. El paso ya está dado. El paso está dado. Yo creo que el objetivo está cumplido, falta un pasito más, un toquecito más. Sí. Pero bueno, vamos a cubrir también un poco de fútbol local, con refuerzos, bueno, obviamente distintos tipos de informaciones con los equipos del fútbol local. Yo arrancaría ahora ya, si les parece. A ver, vamos a cambiar un poquito el formato al aire, lo decimos. Arranquemos con Eurocopa hoy, así dejamos la Copa América para el final, conectamos con Argentina, la hacemos completita. Me parece bien. Después tengo una cosita más y arrancamos. Tengo la cortina hoy, Nico Vapper nos va a estar acompañando, después la vamos a promocionar bien. Pero tenemos la primera cortina de Nico para empezar. Bueno, buenísimo. Pero bueno, arrancamos con Eurocopa principalmente para con la información. Bueno, primero que nada vamos a ir con el partido de Italia y España. Bueno, buenas noches. Buenas noches, claro. Ahora sí. Italia y España, que bueno, no se supieron sacar diferencia en los 90 minutos ni en los 120, ya que, 1-1 en los 90 y hubo palos, goles anulados, Kissi y Morata fueron los autores de los goles e Italia se lo llevó por penales. Una Italia que solamente falló el primero, ¿no? Que ¿sí? Da sus dudas, ¿no? Al fallar el primer penal siempre te da más inseguridad. Obvio. Pero luego también los españoles le hicieron un favor y Dani Olmo y Morata también fallaron. El de Morata fue muy polémico. Pero bueno, y pues cerramos. Tal, sí, sí, pues y bueno, tal. Y Jorginho. Y Jorginho hizo lo que sabe hacer, ¿no? Al estilo Joseph Martínez. Con total calidad, ¿eh? Sí, con total calidad. Una nueva especie de. El Ortigoz italiano. Una especie. No, bueno, una, falla. Sí. Una salvando especie distancias. De penales nuevos que se están haciendo. Y bueno, por último, el partido de Inglaterra y Dinamarca, que se lo llevó Inglaterra, a pesar del golazo que hizo Damsgaard de tiro libre. Un tiro libre de 25 metros, un poquito más. Una polémica pequeñita. Sí, exactamente. Sumamos 39 minutos que dijera en contra. Y Harry Kane, en su tiempo suplementario, sí, puso el 2-1 luego de un penal de Kasper Schmeichel. Lo atajó el arquero danés. Y nada, al fin y al cabo, pasa Inglaterra con un penal muy dudoso. Sí, muy dudoso el penal de Inglaterra. Cierta Así que es lo que tenemos para... Perdón. Te pregunto a vos, ¿vos opinás que hubo ahí una especie, no sé si ayubín es la palabra, pero hubo ahí una especie de acomodo para que Inglaterra esté en la final? En Europa no suele haber estas especies de ayubines porque decís está todo al aire de todos. No lo descarto igual, ¿no? Pero es verdad que Inglaterra es la primera vez que está tipo en la final de una competición de este nivel. No había llegado nunca. No había llegado nunca a Inglaterra a una final de Eurocopa. Y ya se lo hace en Wembley, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio. Italia e Inglaterra yo dije como que eran favoritas. Pero fueron locales durante toda la... Esa es verdad. Fueron locales durante favorita, toda la Copa. Favorita después de que Holanda... también dijiste que Holanda sería campeón y bueno. Todos. Muy buena ronda de Suecia también, habíamos dicho que Suecia arrancó bien y bueno. Bueno, pasó Ucrania y... Bufamos absolutamente a todos. Y Alemania. Alemania también. Gales que se come cuatro también. Bufamos creo que absolutamente... Francia no la mufamos nosotros, la mufó todo el mundo. Yo quiero que salga campeón Italia, por ende te digo cómo va a salir campeón Inglaterra. Lo firmo mañana. Así bueno. No. Sí, totalmente. Hay gente del Milan mirando esto. Yo no voy. No, pero no, es una contramufa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pronóstico para la final? Mirá, yo te digo que en los tres enfrentamientos que tuvo Italia, los más fuertes, contra Bélgica al menos y ahora contra España, yo le daba favorito al anterior y ganó Italia en ambos. Italia venía muy... No le tenía fe, van a ser Italia invicta. Italia invicta. Sí. Y bueno, Inglaterra también. Un gol en contra para Inglaterra. Mirá que un gol en contra para Inglaterra, pero Italia invicta sin empates. Bueno, eso todas victorias. Excepto el penal. Con España, en teoría empata. Claro, en teoría, pero sí, logra ganar el mano. No, realmente se demuestra, bueno, obviamente un poderío ofensivo y bueno, un juego muy, yo creo que muy claro de Italia. Defiende muy bien Inglaterra. También es eso. Sí. Inglaterra tiene un buen contra. Habías tirado el dato, sí, es Pickford. Claro, Pickford. Qué mal, se lo rompieron ahora, en las semifinales. Claro, exactamente. Exactamente. Y qué golazo, qué manera, ¿no? Sí. Claro, no fue un error de él ni nada, pero.
Es verdad que pudo haber estado un poco mejor parado, pero ante una no. individualidad sí es muy difícil. Totalmente. Pero bueno, ¿te parece si traigo un poquito de fichajes que me habías pedido la semana pasada? Ah, y lo prometimos la semana pasada, ¿no? Obviamente. ¿Cinco ligas? ¿Las cinco más grandes? Dale, vamos con eso. Del Barcelona se va Junior Firpo por 15 millones en Leeds. Del Barcelona se va Trincado también, a sí. los Wolves a préstamo. Opción de compra de 20 algo, 25 sí, millones. Sí, sí, igual el Barça tiene que hacer plata, así que vende. Sí. Y para Inglaterra se van la... Nada, una especie de jugadores relegados en Barcelona. Trincado, buena temporada igual de Trincado. Sí, tiene Firpo, mucha proyección, tiene 20 años. Sí, Firpo un poquito más de relegado, ya que Jordi Alba no para de rendir bien. Pero bueno, exacto. Nada, después nos vamos a el Borussia Dortmund, ¿no? Sancho, 85 millones de dólares al Manchester United. Sí. Leipzig, 40 millones por Konaté al Liverpool. Sí. Salzburgo, se fue Papson Daka por 30 al Leicester. Y sí. se quedan libres Federico Fernández, David Luiz, Romero, chiquito, sí. y Willy Caballero. Te tiro los libres que por ahí te llaman la atención. Un par de argentinos. Obviamente traje los argentinos porque quedaron muchos libres, pero llamativo. Te tiro algo de David Luiz. Escucho. Puede volver a Sudamérica. ¿Puede volver a Boca? ¡Opa! Bueno. Entonces, es un montón, pero entonces, Flamengo... Bueno siempre. Opa. Willy Caballero, campeón de Champions, tiene que ser el arquero del Mundial. Claro, así no fue. Sí, bueno. Serie, en muy poco movimiento, Sevilla, lo único para destacar, el Mudo Vázquez se fue al Parma. Sí. Y vuelven de sus préstamos. Gaich, Puseto, Esteves a Estudiantes, Valenti a Lanús y Magallán al Crotone. Al Crotone no, disculpen, del Crotone al Ajax. Vuelve de su préstamo. Ah, y probablemente Magallán que vuelva a caer en un préstamo, efectivamente, porque Magallán no dio la talla. No. Nos vamos a la liga. Tenemos de Benfica a Servi, el ex Rosario Central. ¿Sí? 4,5 al Celta de Vigo. Se oficializa la compra de Jeremías Ledesma hasta el del Cádiz, perdón, de 1,8 millones de dólares. Sí, Boyé. Que al final no era tan malo como se esperaba. Ok. Se va al Torino por 2 millones de dólares. Es que lo vimos muy pibe a Boyé acá. No, Boyé no, acá no demostró nada. Pero lo vimos muy pibe, que tiene 25 años, Boyé. No te sé decir específicamente. Claro, bueno. La liga no me. No tenemos ese dato, lo podemos chequear. Pero sí, lo vamos a chequear ahora. Bueno, se oficializa también la compra de Marcone por 4 millones de dólares al Elche. Sí. Ya Nico igual lo había traído antes, sí. pero lo que traemos como columna. Del Olympique de Lyonnais se va a Memphis Depay, libre al Barcelona. Sí. Como el Kun Agüero y García del Manchester City al Barcelona, bueno, el Kun Agüero. Y Emerson, que vuelve el préstamo también. Y efectivamente Emerson, que vuelve el préstamo. ¿Sí? Del Bayern Múnich, Alaba queda libre al Real Madrid. Y datito para América, el Elche vende a Rigoni por 1 millón de dólares a Sao Paulo. Ah, mira. Así que Rigoni. Y bueno, libres, sabemos que está Lionel Messi por ahora. Bueno, se sabe que va a haber una renovación. Y está el colombiano Vaca, libre. Mirá. Así que bueno, probablemente busca fútbol. Probablemente fútbol chino. No. Está llamando. 9 y 10. Está llamando el fútbol chino. Pero bueno, Bundesliga y cerramos. Ligue 1, perdón. Ligue 1. Sí, bueno. Tenemos para. Empezar a notar, dale. Empezamos. Real Madrid. Queda libre Sergio Ramos y se va al PSG. Parece que es sabido que Sergio Ramos. Qué fichaje. Sí, ¿no? Realmente un histórico. Ramos Marquinhos, aparte. Ramos Marquinhos. Para mí es una línea 5 esa, ¿eh? Sí. Y. No puede dejar a por izquierda está Berratti y por derecha está Hakimi. 60 millones de dólares. Del Inter al Paris Saint-Germain. Hakimi que no le gusta estar mucho tiempo en un club. Claro, exactamente. Hakimi, creo que pasó por todas las ligas. ¿Cuál es el Real Madrid? La Premier. Estuvo en el Real Madrid, después saltó al Borussia Dortmund. Estuvo un año y se fue al Inter. Ahora después de un año se va al PSG. Le falta la Premier. ¿No? Falta la Premier. El mejor el equipo, el Borussia. El Borussia, sin duda. Yo me enamoré de Hakimi. Y eso que sale campeón con el Inter de la Serie A. ¿Y quién ataja en el PSG? En el PSG es un rumor todavía porque no está oficializado, pero Gianluigi Donnarumma, que todavía no hay un precio establecido porque no se ejecutó la compra oficialmente, pero se dice que el arquero de Italia, actual poseedor del récord de vallas invictas con Pickford, va a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain. Nada, Barcelona sigue haciendo caja. Jean-Claire Todibó, 6 millones. Un chico que era promesa en la Masía, pero se quedó. El Arsenal también vende a una de sus... de sus... jóvenes promesas francesas. Sí. No salió. También sí. Al Olympique de Marsella. Y salió, sabes que también se confirmó hace poquito. Puede ser. No la tenías, mira. No la tenía. Sí, salió también. Y bueno, y del Borussia Dortmund se fue Valerdi. Por 8 millones se oficializó la compra al Marsella. El ex jugador de Boca. ¿Y le entra Plata Boca? Le llega Plata Boca. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, Bundesliga, ahora sí. Cerramos con Bundesliga rapidito. El Eintracht de Frankfurt vende a Andrés Silva por 23 millones de dólares. Segundo goleador de la Bundesliga por detrás de Lewandowski. Qué complicado ganar a Lewandowski. Y. Pero bueno, el portugués se va por 23 millones de dólares al Liverpool. El Leipzig vende Upamecano. ¿Al Liverpool? Al Leipzig. Ah, perdón. Disculpen. Dije que... Leí rápido, leí y me tiré. Y bueno, y el Leipzig también vende Upamecano por 42 millones al Bayern Múnich. Y bueno, queda libre de una manera inexplicable Boateng. Y se retira del fútbol Sami Khedira. Campeón del mundo contra... Estaba en el Hertha. Estaba en el Hertha de Berlín ya en los últimos 6 meses. Estuvo también jugando en la Juventus. Y bueno, para cerrar, el último fichaje de Bundesliga, y también le doy el pie un poco a Nico, para que
también nos cuente, ¿no? Que, a ver, si, claro, si sabemos de quién hablamos. Efectivamente, Rafael Santos Borré se va libre, ex River Plate, hoy entran de Frankfurt. Okay. Así que con eso cerramos un poco los fichajes que son de las ligas mayores. Los más relevantes, hubo muchos por debajo de la mesa, entre 20 millones. Es verdad que venimos un post-pandemia. Sí, los tal cual. Los equipos tienen menos ingresos económicos. ¿Sí? Te hago un humo, sí. Capaz. ¿Te escucho? Nico González, sí. Que se vio firmando algo en el predio de AFA. Pero para la Fiorentina, de Pesela también, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una Fiorentina que la veo complicada para el próximo año, pero puede ser que sea una. Martínez Cuarto, ¿no? Bueno, ambos sí. Ahí. Del Stuttgart a la Del Fiorentina. Stuttgart a, sí, a sí, la Fiorentina. Sí, sí. Bueno, es un varios salto, argentinos. Es un salto a la Serie A, una liga donde por ahí se puede adaptar un poco mejor Nico González. Sí, bueno, sin duda. También detallando, Musso también pasó del Atalanta. Musso pasó del Atalanta. Cuti Romero. Sí, es verdad. Del Udinese al Atalanta. Atalanta 20 millones sí, por Cuti. Va a jugar con Cuti Romero. Va a jugar con Cuti Romero. Y dudo mucho que sea el titular. Igual puede ser que se gane el puesto porque tampoco el arquero del Atalanta es muy reconocido. Muy sí. Reconocido. Es verdad que es, no ha tenido buena temporada el Atalanta. Pero bueno, nada. Veremos eso, lo veremos en la temporada. Estos son los fichajes momentáneamente. La próxima semana traeremos algo nuevo. Si me gustó la columnita, sí. Yo creo que tiene éxito. Sí, así para ir repasando un poco también Europa, está bueno. Sí, pero bueno, sí. Y nada, darle el pianico también para hablar un poco de Rafa Santos Borré. Sí, y quién vino, ¿no? Para eso, ¿no? Por supuesto. Ante todo, si me dejan un cachitín, quiero mandar un saludo que antes mandé, pero igual a toda la gente, a todos mis familiares de Italia. Que están escuchando muy pendientes. ¿Dónde a más tenés una familia? Hermosa. Y bueno, también. Vamos a Italia, puesto Italia, que tiene que jugar la final. Bueno, bien, vamos a Italia. Vamos. Pero hablando ahora sí, el momento River, ¿no? Porque justamente hablamos del goleador que se fue justamente a la Bundesliga, Rafael Santos Borré. Precisamente el goleador de Marcelo Gallardo, que hay gente inclusive que lo... Nada, lo menos preciado. Es un poco lo que pasa también con Guanchope, por ejemplo. Bueno, también, te lo compro, exactamente. Borré, a ver, pudimos ver en el último partido de Copa América con Colombia, el aporte que tiene, no solo ofensivo, sino defensivo. Sí, no, muy bien, Rafa. A mí me parece un futbolista muy, pero muy bueno, realmente. Y acá River trae su compra silenciosa, porque vieron cómo es River en el mercado de pases. ¿Sabes que yo tengo un dato que me llegó hoy? A ver, decilo tranquilo. Bueno, a ver. Ya sabíamos que hasta ahora la única incorporación que tenía River, muy sigilosamente, sonaban humos, que esto y sí. Que lo otro, pero sigiloso fue Enzo Fernández. Claro. Muy buen mediocampista. Sí, vuelve un préstamo, ¿no? Que claro, vuelve exactamente, claro. Pertenece al club. Problema en el medio, hubo varios o no. No, el tema es que Enzo Fernández tenía ya tenía para cumplir otros 6 meses. El caso es como el Wengal, por ejemplo, ¿no? Okay, que volvió Boca también, que tenía para cumplir 6 meses más. Bueno, Enzo Fernández vuelve, ¿no? Por decisión de River al club millonario. Pero no solo eso, sino que hace unos días se oficializó la compra del gran Brian Romero de Defensa y Justicia, que realmente tuvo un temporadón. Perdón, totalmente. Un temporadón. Campeón de América. También. Campeón de América. Bueno, sí, es verdad. Exactamente. Recampeón de América. Claro, sí. Les tiro un dato porque... Obviamente, todos sabemos que Marcelo Gallardo es un técnico muy copero y le gusta a los jugadores, que también tienen su mística copera. Y Brian Romero tiene una muy buena mística copera. ¿Por qué digo esto? Porque tiene 18 tantos en copas. Mirá. Así que, bueno, es un dato que a Gallardo le encanta. Vos dijiste que... No, tengo para tocarte de Brian Romero, me imaginé que le ibas a decir de esta manera. Vos dijiste silenciosa la compra de River, como que lo tramitó rapidito. Sí, exacto. Sí. Yo tengo un dato, una fuente anónima, pero realmente... Se hablaba de que Brian Romero se estaba negociando en enero ya con él. Bueno, River ya lo venía tanteando. A mí no me cabe duda porque fue una negociación que fue de un día para otro. Claro. Fue de un día para otro en el que uno decía, Brian Romero, incluso Brian Romero estaba en el radar del club contrario. Sí. Estaba en el radar del club contrario. Y a eso va el dato, porque realmente cuando Boca lo sondea, también estaba siendo sondeado por River allá en enero, te estoy hablando. Sí, por supuesto, Entonces ahora yo creo que hubo una manito ahí, que se fue a Borré, aprovecharon y pusieron la plata en el día para poder. Sin ninguna duda, y bueno, hasta ahora serían las dos negociaciones que tiene cerradas. Hablamos de Enzo Fernández y Brian Romero de cara al partido que se viene contra Argentino Junior de la Paternal, que hasta ahora no hay árbitro por Copa. Bueno, también tenemos los árbitros, tenemos bastante información, pero bueno, eso más adelante. Pero Marcelo Gallardo no se quiere retirar del mercado de pases. ¿Y por qué digo esto? Porque gracias, bueno, a bastantes contactos conocidos nuestros. Estamos creciendo en los medios. Estamos creciendo, ya estamos. De a poquito se arriba. Poquito. Y la verdad que, bueno, nos confirmaron 3 nombres. Hoy estuvimos discutiendo sobre alguno que otro jugador. Pero hasta ahora estos son los 3 apuntados por Gallardo para
que sea el mediocampista ofensivo que necesita. Claro. Él quiere un mediocampista ofensivo, va a salir al ataque y si no consigue estos tres, no me cabe ninguna duda, lo tiro al aire, va a buscar uno de Nacional. Va a buscar a alguien de Nacional porque, bueno, sabemos que Gallardo tiene mucho, mucho cariño, sí, por el club uruguayo. Bueno, que estuvo, obviamente, en el mismo. Igual River tiene una medio sobrepoblación, ¿no? Un poco en la ofensiva. Pero no pudo encontrarlo. Creo que desde Nacho Fernández no pudo encontrar todavía esa... Claro, ese... No, es Palavecino, más o menos. Paradela. Vemos un Palavecino. A mí me gusta igual Palavecino. Sí, totalmente. Paradela creo que falta para Paradela. Desde Ezequiel Palacio, que para mí no encuentro. Es que Ezequiel Palacio puede ir a otro perfil, pero yo veo un mediocampista, veo mediocampistas como De La Cruz, como Carrascal, que tampoco despuntan. De La Cruz está a esto de irse y Carrascal también, ¿eh? Es que, ojo, ese es el problema, ¿no? River tampoco, o sea, ve una que River tiene que vender. Tal cual. Es verdad, pero se le va, no puedo creerlo como Borré se le va libre. ¿Cómo ahí no se te van 10 millones? Sí, y siendo mínimo, generoso. Mínimo. Siendo generoso, sí. Bueno, sí. Teniendo en cuenta que es el mercado argentino, Borré es un muy buen jugador y se va a adaptar perfecto a Frankfurt, pero creo que pierde mucha plata ahí River. O sea, creo que todo esto se pudo haber evitado, me parece. Sin duda. Me parece que para mí, ahí hubo, bueno, sin menospreciar obviamente al actual presidente de River, para mí hubo y un mal manejo, creo yo. Igual. A muchos clubes argentinos le pasa igual, sí, ¿eh? No digo que sea el único. Y más si querías ir a buscar, porque Gallardo quería de nuevo a Driussi. Sí, sin cual, duda. Si lo querías ir a buscar a Driussi, no podés dejar que se te vaya así Borré. Exacto. No, sin duda. Tenés que hacer caja, por lo menos. Por lo menos. Pasa que hubo mucha pelea de intereses y yo creo que, bueno, mucho al tiempo límite. También, por ejemplo, bueno, ya que sacaste el tema, Mariano Peralta Bauer, promesa de San Lorenzo, se le fue libre el 30 de junio. Sí, por supuesto. Pero porque pasa eso, cuando los clubes no le renuevan al jugador, cuando falta un año de contrato, ahí hay que empezar a negociar, no cuando faltan tres meses. ¿Por qué? Porque el jugador te pide una cifra importante, que quizás es acorde o no, eso se discute después. Pero si el jugador no quiere renovar, está bien, lo colgás tres meses, pero en tres meses tiene el pase en su poder. Y eso es lo que termina perjudicando a los clubes. Es igual es un poco lo que pasa en el fútbol argentino también, ¿no? Sí, por supuesto. River tuvo varias bajas así. Me consta de que River tuvo muchas pérdidas en cuanto a quedarse libres, ¿no? Jugadores que se quedaron libres. Y que bueno, no, al fin y al cabo te lleva, te repercute mal, porque no solo que perdés un jugador clave, en este caso. Pero es el fútbol. Borré. Claro, o sea. Nacho Fernández fue un claro ejemplo de que se va un tema fundamental y tenés que ir a buscarlo también. Peralta Bauer, vos decías, por ahí es un jugador más relegado. Por siempre está esa posibilidad de que por ahí no llega, o que ella está en primera. Sí. Ya llegó, dio el paso, pero de asentarse en un equipo de primera división, un grande como San Lorenzo, por ahí a veces no se llega y, bueno. Es un mal ahí, por así decirlo. Claro, sí. Pero Borré. Borré no, está mucho más consagrado, tal cual. No, Sergio Ramos, Wijnaldum, ni hablar cuando es contrato. Wijnaldum en el PSG también. Estamos en un momento muy, muy complicado en cuanto a retención de sueldos y creo que acá también repercuten. Y encima, a nada también de terminar el mercado. Siempre el mercado le pasa eso, que catastrófico, a lo último se sacan todos los jugadores. Pasa que es un año diferente debido a las copas. Sí, además. Sí, aparte también eso. Están esperando que terminen las copas. Creo que hay muchos jugadores que se van a revalorizar muchísimo. Patrick Schick, Spinazzola. Sí, bueno, sí. Tanto para los propios torneos. Bueno, mismo bastantes jugadores de Dinamarca también que dieron muy buena Eurocopa. Y yendo, después hablamos de la selección, pero chicos, el partido que jugó el martes Luis Díaz, si no lo compra el Barcelona, no sé. No, realmente, claro, por eso te digo que. Perdón, si vamos al caso, James Rodríguez cuando la rompió en el 2014. Claro, y bueno. Sí, no, está bien. Pero como eso hay un montón, ¿eh? Sí, sí, realmente. Bueno, pero por eso, yendo al punto con. Sí. Después del Mundial de 2014. Bravo, lo mismo. ¿Sí? Bravo, viene un poco más viejo, pero sí. También, pero sí, lo mismo. Completamente. Por eso, yendo al caso de River, bueno, hablando un poco de Borré también, que también se notaba con el tema del mercado europeo. Sí, yo creo que lo hablábamos la otra vez. Borré tuvo como eso con los hinchas de River, que es más, lo podrán confirmar también. Era como que en parte era el mayor goleador, creo que estadísticamente es de los mejores promedios, el goleador de la era Gallardo. Excelente, jugadorazo. Pero no era muy... Como que la gente no lo terminaba de creer. Claro, la gente todavía no lo terminaba de... Y por ahí porque realmente se le ve el potencial y a un jugador de su calibre se le pide más. Creo yo, injustamente. Tuvo muchos errores, se comió muchos goles, abajo del arco, goles claros, que quizás a River le pesaron cosas, como también hizo muchos goles importantes que lo consagraron. No, yo te dije, es un poco también lo que pasaba con Higuaín, ¿no? O sea, se le pide algo por ahí en el momento y te quedás con esa bronca y te olvidás un poco de lo que hizo ese jugador. Y hoy que no está, Guanchope. decís quién hace los goles. Tal cual. ¿No? Pero mirá, bueno, acá dicen, pasa que Borré no podía renovar con River sin pagarle tres palos al Atleti. Sin pagarle tres millones. Bueno, también porque es lo que hablábamos el otro día, que vos me lo tiraste con el tema del Frankfurt. Yo tenía entendido que sí, Borré era una parte del Atlético. Claro, bueno, por eso el Atlético de Madrid quería comprarlo, pero no, al final termina comprando al 9, que no lo traje porque me pareció un poco irrelevante. Al 9 se llama Núñez, creo que se llama 9 de no al uruguayo. No Darwin. Ah, el 9 de San Luis. Que ahora mismo les voy a confirmar el nombre, pero bueno,
Lo que hace Atlético de Madrid es de que si no hacía parte de ese acuerdo. De ese porcentaje que tenía el Atlético de Madrid, iba a comprar otro jugador. Y bueno, así fue a comprar el nuevo argentino de San Luis. Sí. Perdón, no, lo mismo que decíamos recién. No, que bueno, Borré en Europa preguntan si se podrá adaptar respecto a las patadas que te daba en Argentina. Allá, que si no será si lo echan allá en Europa. Sí, es polémico. El fútbol argentino es distinto, obviamente. Todo Sudamérica es distinto. Igual creo que va a tener. Igual el fútbol de Europa se está sudamericando. Sudamericanizando. Sí. Uy. Igual me gustaría más que el fútbol argentino se europeice. Sí, Un cambio sería un poquito mejor. A ver, te veo a Aldo Civi saliendo jugando de atrás. No te veo a un Arsenal no con grandes armas aéreas. Sí. Guarda. Bueno. El fútbol es evolución, pero lo veo complicado. Y para mí sí, Borré se va a poder adaptar a la Inter. Pegó un par de patadas el otro día, Borré. Sí, Borré pegó bien. Sí, la verdad que sí. Pese a las patadas de Borré, hay que continuar con la información. Seguimos con la información, así no nos desviamos. Nada, nos dieron nuestros colegas de River, que les mandamos un saludo. Y son tres nombres que hasta ahora son los que están en carpeta y son nombres que ni siquiera salieron en medios. O sea, imagínate cómo están. Nada, tremenda la información. Facundo Farías, de Colón. Sí. Jugador que también tuvo un temporadón, que la rompió, sin duda. Después, tenemos a Bruno Zampelli, el 10 de Belgrano. Bueno, ya es menos nombre que Farías. Sí, claro. Pero también está en el radar. Y por último, un conocido tuyo, amigo tuyo. Lo tenía. Juan Ramírez. Amigo por ahora no, pero quiero. Bueno, ojalá lo sea, ojalá lo sea. Sí, Juan Ramírez. Es Sudo Cruz, ¿no? Juan Ramírez. Talleres, disculpa. No, gran jugador Juan Ramírez. Claro, es verdad. Pasa que Juan Ramírez, no sé si tendrás el dato, está siendo sondeado por muchos clubes, entre ellos Estudiantes, también. Mismo el propio Boca, River. San Lorenzo necesita hacer caja. Juan Ramírez creo que... Bueno, hablamos de Nacho Fernández. Salvando las distancias, obviamente le puede gustar más uno al otro. Sí. Pero Juan Ramírez es un perfil parecido. Jugador zurdo que también con mucha velocidad, desequilibrio, gambeta rápida, conduce muy bien. Creo que es un... Sí, para el mediocampo de River estaría... Igualmente, esto aclarar, lo de Juan Ramírez es más humo que realidad. Bueno, pero... San Lorenzo también como acaba de decir... No es descabellado. No es descabellado para nada, pero San Lorenzo está pidiendo mucho dinero por Juan Ramírez. Estudiantes que creo que ha sido el más interesado. Sí. San Lorenzo le presentó una oferta y fue muy elevada. Más o menos 4 o 5 millones tenía Para Estudiantes no. Inaceptable. ¿Inaceptable para Estudiantes o para cualquier equipo? Perdóname, para mí lo vale. Yo lo veo jugar y para mí lo vale. Y el último tiempo lo estuvo llevando al medio. San Lorenzo lo llevó él para mí. Sí, completamente. Bien, eso por parte de River. Después hay que hablar, obviamente, que no hice la presentación, pero todos estos equipos participan en Copa Libertadores. Tal cual. Hay uno que no, pero bueno, hay un dato también de un mercado de pases. Pero bueno, voy a hablar de algo confirmado, ¿sí? Que es los árbitros de Copa Libertadores, que ya es la semana que viene. El martes tenemos el primer partido. Boca Atlético Mineiro. Como si fuera poco sufrir con esta selección. Sí, sí. Arrancamos con las copas. Salimos con 7 días, volvemos a sufrir. No, por supuesto. Yo no, pero. No, bueno. Claro. Bueno. Perdón, disculpen. Nelson Ibáñez, el jugador. Me confundí el apellido. Ah. Argentino que juega en el Pachuca. Mira. Bueno. Bien. Confirmando entonces los árbitros hasta ahora, porque uno de los únicos partidos que no hay árbitro confirmado es River Argentino Junior, que se mantiene en silencio, tengo entendido. Bueno, veremos que seguramente mañana o pasado ya haya árbitro confirmado. Bien. Pero de momento, Boca Atlético Mineiro, el árbitro es Rojas, el colombiano. Rojas colombiano. Ok. Después tenemos el partido Cerro Porteño Fluminense. Uno de los nos está mirando. Bueno, Facundo Tello. Bien. Conocido de la casa. Tenemos a Sao Paulo Racing. Otra vez Racing, nuestros amigos. Tenemos a Ospina, el colombiano, y no el arquero. Saluda a Nico Fernández. Un chiste malo. Rigoni vuelve a Avellaneda. Para la vuelta. Es verdad, eso también lo quería decir. Muy bien con el dato, Lucas. Y el último, otro conocido, también creo que para la gente de Vélez, que justamente lo vuelve a tener, Vélez Barcelona de Ecuador, tenemos a Klaus, el brasileño. Klaus, que va a estar dirigiendo el tercer y cuarto puesto mañana. Mirá que grande Klaus. Mirá. El partido de Colombia contra Perú. Mirá vos. Bien, tal cual. Vélez que incorpora Lampe para el torneo local. Eso iba a mencionar ahora. Vélez hasta ahora, oficialmente, le digo cuántos refuerzos hay. Hasta ahora hay 84 refuerzos a día de hoy. ¿Hoy qué es? Hoy es 7, no, 8, perdón. Hoy es 8 del 7. Hay 84 refuerzos en el fútbol argentino. El único equipo que no incorporó a nadie fue el Fortín, Vélez. Por algo será igual, ¿no? Vélez no sé. Está muy bien armado. Sí, además. Pero bueno, es verdad que el único humo, no lo veo tan humo, es Carlos Lampe, que para mí lo que jugó de Bolivia fue el mejor. Para mí y fue bueno, mejor. Tampoco. Y en Boca también jugó una banda. Es un campeón de América.
Bueno, pocos arqueros fueron subcampeones de Argentina. Claro, no sonaba para San Lorenzo también, Lampe, después de cayó. Sí, sí, sí. Pero bueno, buen arquero. Bien, eso por el tema de, bueno, por el tema de Vélez, ¿tenemos algo así chiquitito de Boca? De Boca tenemos, bueno, hay una información importante, sí. jugó un amistoso con Sarmiento, jugó dos. Sí. Chiquitito, por favor. Sí, 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 no, ya. Vamos. La lesión de Almendra es muy importante, sí. Se lesionó. La lesión tampoco es tan dura. La foto es importante, ¿vale? Sí, la no, foto, obviamente. Foto, pero es un juego que viene condicionado por las lesiones. Sí, pero bueno, también. Más allá de eso, para ser rápido, no se lesionó de gravedad, pero se pierde el próximo partido, al igual que Cardona y Fabra. Cardona y Fabra que están en la selección de Colombia. Sí. Y bueno, Fabra que lamentablemente falleció su padre. Sí. Más sentido pésame. Y desde el lado de Boca, hasta ahora habría un 11 confirmado. Bueno, confirmado entre comillas, ¿no? Que es el 11 que está parando siempre Miguel Ángel Russo. Que sería Rossi, Wengal, Izquierdo, Rojo. Raro, Ojo, Licha, no, López, Licha López. Pidió el traspaso. Licha López pidió el sí, traspaso. Además, bueno, hasta ahora es de los suplentes, Licha López. Sandes, que lo viene haciendo de muy buena manera, al igual que Colo Barco, que es otro chico juvenil. Rolón, también sorprendiendo y no está Varela. Medina, ¿no? Hasta ahora el más titular. Y como no está Almendra, hasta ahora el que está jugando es el Pupo González. O sea, no hay otro que podría entrar. Mucha gente dice, bueno, Varela, Rolón. Russo no les gusta verlo a los 2-5 porque es medio raro en el esquema de juego. Pavón, Villa y Briasco de 9. Bueno, eso del lado Boca, ¿no? Vos estuviste también ahí mirándolo un poquito atrás con los entrenamientos. Estuvimos palio adentro, sí. Estuvo también en colaboración con Alo Boca Show. Estuvo en el entrenamiento de Boca y hemos podido ver a Briasco de una manera. Lo pueden ver en el TikTok, en el Instagram. Además, @ palo de adentro, chicos. Sí, tiramos el chivo ya. Tiramos el chivo y a poquito vamos sumando totalmente. De ya. Bien. Y de, bueno, me voy si querés a Avellaneda. Dale, ya. Para hablar de algo que también está bueno hablar, realmente, que no muchos medios hablan y me parece bueno tocarlo, pero bueno, voy rápido. Dale. Incorporación de Javier Correa a Racing, viene del Atlas de México. Independiente, contratación de Joaquín Lazo, el zaguero central, que viene libre. Perdóname, Correa se suma a Lisandro López, que... Bueno, obviamente, Lisandro López ya lo venimos diciendo, claro, pero igual. Bueno, es la nueva incorporación. Perfecto. San Lorenzo juega un amistoso con... A los civiles, así que bueno, también. Toda la gente de Cuerva. Pero en ese caso no se prepara para Libertadores como los equipos que venían. No, por supuesto, pero bueno, está bueno decirlo. Va a jugar Gino Peruzzi en la tabla del 11. Pasó de tener 3-4, Herrera está en el sub-20, se la va libre, quedó Peruzzi, sí. Pero bueno, seguimos hablando de San Lorenzo, pero en este caso vamos a tocar fútbol femenino, porque es muy importante decirlo, porque tenemos la semifinal. Sí. De la Liga Argentina, digamos, de la primera división de fútbol femenino, que viene muy bien. Hasta ahora, según muchos medios indican, estos cuatro equipos que están en la semifinal son los cuatro mejores equipos, los que compiten. No sigo mucho la A ver, es pero sí. el fútbol femenino argentino no es profesional del todo, es semiprofesional. Hay muchas chicas, lamentablemente, que no se pueden abocar al 100%. Y bueno, en este caso, los cuatro equipos que están en semifinales son equipos que sí se dedican de manera profesional, que sí le pagan a las jugadoras, que sí dedican su tiempo realmente solo al fútbol. Y hablo de la primer semifinal que vamos a tener el día sábado, que es un superclásico. Es el Boca-River que le vamos a tener en semifinal. Mirá. Que llegan de una manera muy buena, ambas con, bueno, muchos jugadoras, la mayoría de jugadores del fútbol argentino, de la selección argentina, están en Boca y en River. Así que bueno. Y después del otro lado tenemos a San Lorenzo y a la UAI Urquiza. También profesional la UAI Urquiza. Exactamente. La UAI Urquiza muy bien jugando y bueno, hasta ahora un dato de color tiro acá. Está bueno. Sí, que el fútbol femenino igual a veces es muy dispar, ¿no? Sí, hay partidos. Llama poco. Sí. Todavía impresionantes. Yo, obviamente sin meternos en analizar del todo así bien por adentro, sí, todavía hay muchas cosas que no terminan de convencer al espectador. Realmente, creo como decís vos, si cuatro equipos por ahora, los cuatro semifinalistas son los únicos que se dedican realmente y se ve como una... Igual lo único que es verdad que no hay 20, pero 4 son más que 3. Sí, no, bueno. Entonces creo que es un proceso. Es verdad que como está el fútbol en Argentina, creo que lo que menos hay que preocuparse es del fútbol femenino. Porque hay muchas cosas en el fútbol argentino. Sin duda. Contratos que no se respetan. No solo profesional, sino... Muchas deudas. Claro, profesional, pero también del ascenso. O sea, realmente creo que no es el momento para como tanto enfoque, pero creo que es algo que se va a seguir haciendo de a poco. De a poquito creo que es algo que se va a empezar a profesionalizar y... Ojalá sí, se pueda ver algo. Claro, es más, además tenemos los partidos, esto también quiero aclarar porque para los quiero ver, el sábado, que también se juega obviamente la final de la Copa América, lo tenemos a las 14 horas en TNT Sport, y después el domingo
A las 12 horas tenemos el de San Lorenzo contra la Boca Urquiza. Y después, un último dato. Boca, el último partido que jugó contra River, Superclásico, que fue una copa de transición, lo ganó 7-0. De fútbol femenino. De fútbol femenino, exacto. Bueno, yo diría, ya para pasar a Copa América, ahora post cortina con Alan, vamos a presentar, ya voy a tirar un pequeño chivo a Nico Pereira, bueno, amigo nuestro, obviamente, nos va a estar cubriendo de a poquito en los distintos programas con sus cortinas musicales. Hoy vamos a pasar un video en un recital que tuvo él, pero posteriormente nos va a estar grabando covers. También le digo al público que le guste el rock, más la onda de la música argentina también. Sí, bueno, también. Pero nos podría grabar covers exclusivos, así que si quieren algún tema también lo pueden tirar por ahí. Y por último, podemos hacer alguna encuesta en Instagram. Esa estaría buena también. Así que nada. Esa estaría buena. Nos puede grabar un cover por mil noches. Por mil noches para el jueves que viene a ver qué pasa. Si estamos llorando o estamos contentos por la final. Bueno, pará, escuchamos el tema y después lo promocionamos en Instagram. Bueno, si el productor lo permite, vamos a la cortina ahora. Lo tenemos listo. Dale. Seguimos. Déjame, bueno, por empezar, chicos, vamos a promocionar a Nico, @nico.aper en Instagram. Nico Pereira nos va a estar acompañando en los programas con las cortinas, la verdad, buena música. Sí, tiramos. Sí, sí. Está buena la idea, me sirvió. Bueno, sí. Hacemos una encuesta en Instagram después para ver qué temas podemos traer. Si él nos lo permite, también nos los va a grabar. Sí, sin berre. Claro, no, obviamente, temas que se puedan pasar. Totalmente. Aprovechamos el break siempre para ir mirando los saludos de la gente. No presentamos el tema, ¿vale? ¿Eh? No presenta, yendo de la cama living. Sí, no, tal Charlie. Tal cual. Bueno, bien, bien. Vamos a dejar también para eso. Sí, ¿no? Es que eso se quedó. Vamos a hacer una sección de música. lo vas a presentar vos, el tema de Nico. Bueno, no, aprovechamos un poquito también un saludo a la gente de la OTM, un saludo a la familia de Italia también ahí que decía Nico. Gabriel Colman, que me está viendo. Mi tío. Un saludo. Bueno, no, también porque está bueno que. Bueno, saludo para la gente del chat, ¿no? Que banca. Obviamente, a toda la gente del chat, bueno, muchísimas gracias, obviamente, pueden estar interviniendo. Y realmente ahora vamos con, yo creo que con la columna más, a ver, siempre me gusta llegar a esta parte, porque realmente tenemos la Copa América, y yo a mí, no voy a decir que me está tapando la boca el técnico, porque realmente no lo considero, sí que estamos en la final, es verdad, sí que lo estaba mirando el otro día las predicciones que habíamos tirado, yo dije 3-1, vos dijiste 2-0, fuimos lo más cercano, porque él dijo penales, sí, y yo él, dije, yo dije, ¿para qué dije penales? ¿Qué para, sé yo? ¿Con Ecuador dijiste Ecuador penales? ¿Penales? Sí. Dije penales. No, con Ecuador dijo penales, bueno, 3-0 con Ecuador, después el de Colombia, obviamente no lo pudimos cubrir, los penales el martes, ahora lo voy a estar contando un poquitito, pero
Vamos a hablar un poco de la selección. Cometelo. Vamos a... Cometelo. Te como, hermano. Vamos con la Copa América, dale. Bueno, sí. Ya sabemos que este torneo está en la recta final. Faltan solo disputarse los partidos de tercer y cuarto puesto, si el productor nos lo permite. Ahí tenemos la foto. Tenemos la foto, exactamente. Tercer y cuarto puesto falta entre Colombia y Perú, sí, que lo van a estar disputando mañana a las 9 de la noche, hora local. Y la final, la mismísima, por la gloria. Este torneo, sí, sorprendente, ¿no? Un poquito con la gente que esperaba algo más de Brasil, capaz una gran actuación del equipo por sobre todos los equipos del Carioca, y capaz que decían que Argentina no podía llegar tan lejos, claramente. Yo creo que confío, yo estoy confiando, pero yo creo que me hace confiar más cómo está jugando Brasil que cómo está jugando Argentina. Argentina no es que esté jugando mal, Argentina, pero Brasil tampoco está jugando bien. Bueno. Brasil para mí no juega bien. Para mí no es el Brasil. No es el mismo Brasil. No es el mismo Brasil. Se lo respeta en el continente, obviamente, porque es Brasil. Sin porque duda. Es el más ganador de la historia del continente. Sin duda. Pero creo que tampoco asusta. O tampoco la palabra es miedo. Creo que es respeto porque es Brasil, pero... No, yo creo que va más allá de eso. Los famosos, los denominados cucos de la Euro y de la Copa América. Bueno, el de la Euro está eliminado, que era Francia. Y Brasil viene rescatando un par de partidos, un par de victorias que fueron... Yo voy a detallar... creo que hace tres partidos igual, Brasil gana 1-0 por la mínima. Sí, o sea, distinto. Bueno, con Ecuador empató. Por más que sean los suplentes de Brasil, ¿qué suplentes tiene Brasil? No supieron dar la talla. No, pero... Bueno, era un Ecuador que, era un Ecuador que sorprendía muchísimo en esta Copa América, que era como el que todos daban como la sorpresa. Y es verdad, Brasil tuvo ese resultado que no fue el esperado para los brasileños y creo que para los que miran fútbol, ¿no? Y Argentina, en cambio, que sí, la mitad del partido todos estamos de acuerdo que sufrió un montón. Fue de menos a más. Fue de menos a más. ¿Cómo sea? Pero después ganó de una manera muy abultada. Fue de menos a más y terminás, terminás llevando los primeros tiempos siempre bien. Sí. Y ahora te fuiste formando un poquito más en los segundos tiempos. La verdad que contra el partido contra Ecuador vos lo terminás definiendo en el segundo tiempo. Sí, pero ojo primero igual, pasaron tres por la línea. Igual, ese partido contra Ecuador es mentiroso, ese 3-0 es mentiroso. Totalmente mentiroso. Y para mí, el partido contra Colombia, pero lo sufriste desde el principio hasta el final. Creo yo que Argentina tiene con qué dar de manera ofensiva que Brasil no tiene. O sea, es de las veces que Argentina pateó el arco fue más efectivo de las veces que Brasil pateó el arco. Yo voy mano a mano. A ver, ahora vamos. Sí, yo me encanta esa comparación. Yo venía hablando de eso con Lucas. Qué agresivo. Jugar. No. Mano a mano, mira, mano a mano. Yo, la única comparación que te voy a hacer, capaz alguno la sacame a Messi. No, te lo dejo a Messi. Bueno, pero. Capaz una comparación abrupta. Obviamente ni Argentina tiene un Neymar en el equipo. Sí, bueno. Ni Brasil tiene un Messi. Listo. Pero. Eso es verdad. Pero. Argentina tiene un jugador que se le asemeja más a Neymar que Brasil tenga un jugador que se le asemeje más a Messi. Decime quién es, porque... A Neymar se le asemeja, para mí, en el estilo de juego de Di María. Brasil no tiene ningún jugador que se le asemeje en el estilo de juego a Messi. Más allá sacando de que Messi sea de otro planeta. Está bien, yo te hablo de perfil de jugador. Ahora, estamos hablando, por eso, si vamos directamente con la selección, estamos hablando de un Di María que entra los últimos 30 minutos, que entra espectacular. Y para mí Neymar no juega los 90 minutos cuando está en titular. No juega. ¿Di María tiene que ser titular? Para mí sí. No sé si, yo creo que igual... A los 30 minutos te quiero ver después. Dejaría el esquema así porque Di María está rendiendo bien entrando. Exactamente. Yo lo que noto, un factor común, que es lo que vengo hablando todos los programas que hablamos de la selección. Sí. Realmente Argentina juega los primeros 30 minutos. Es lo que te dije yo con Colombia cuando hablábamos el otro día. Si Argentina abre el marcador los primeros 20, dentro de todo, vamos a poner las comillas, se sabe defender. Sí. Así no fue también, con Paraguay lo que pasó, creo que Argentina justamente plantea un partido para defenderse y un segundo tiempo que sale a atacar. O sea, porque se ve acorralado y después termina replegándose igual hasta que Colombia. Es más, yo digo esto. El gol de Montiel viene de una falta en tres cuartos innecesaria de Paredes, creo que había sido. No, está bien. Bueno, después la viveza de Cardona. Sí, bueno, está bien. Pero al fin y al cabo se lo encuentra Argentina parado en ataque.
Está bien, Argentina, pero que de todas maneras igual estaba sufriendo. Tenés el gol, sí. Tenés el gol en los primeros 10 minutos. Claro, el primero. Después te tiraste atrás. Tenés una ocasión de la te tiraste atrás con jugadores. Sí, te tiraste atrás igual con jugadores que para mí no estaban preparados a batearse atrás, ¿eh? Bueno, no, te digo, tenés el poderío defensivo y exactamente, y los jugadores para salir de contra, para jugar de esa manera, no. Yo de todas maneras, con Paraguay noté lo mismo, con Uruguay noté lo mismo. Claro, en las eliminatorias Chile y Colombia nos pasó lo mismo, los dos nos empataron. El tema es ese. A ver, realmente, sí. Está jugando contra Brasil ahora. Por eso te digo, hay un factor común. Ahora, Argentina se manda a defender los últimos, no sé, los segundos 45 minutos, digo yo. Los últimos 75 claro, minutos. Claro, exactamente, los últimos 80 minutos. Sí, y a ver, yo digo, doy fe y es más, ojalá, bueno, qué sé yo. Pero Colombia es el otro día, ¿seguía con el acelerador puesto? Yo creo que nos ganamos. Es que ahí está. Para analicemos, sepamos diferenciar, ¿no? Argentina defiende. Argentina, bueno, está bien, hace el gol y se tira atrás. ¿Sí? Es una especie de resultadista. Ahora, Colombia, ¿qué claras tuvo? Bueno, pero. ¿La de Cuadrado? Tuvo un palo de Wilmer Barrios que. Sí, sí, no, bueno, está bien, un desvío. Sinceramente, no tuvo. O sea, tampoco es que Colombia pasó el trapo y nos arrolló. Le faltó no, pero Colombia si, no es así. No, pero yo creo que bueno, tuvo un excelente segundo tiempo y bueno, un jugador que prácticamente cambió el fútbol de Colombia, que fue Cardona. Entró Cardona y fue una sí, cosa distinta. Lo que no, además. No solo eso, sino que buscaba a Colombia constantemente, sobre todo más en el segundo tiempo, el tiro libre. La pelota parada. Buscaba la pelota parada. Con razón. Se notaba igual una diferencia de ritmo entre Luis Díaz y los otros 10. Sí. Va, los otros 10, los otros 9. Los otros 9. Pero igual, ojo, tuvo dos tiros libres Colombia que, gracias a Dios, estaba Cuadrado y no estaba Cardona. Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, estaba Cuadrado y no estaba Cardona. Yo creo que yo el segundo, si no me equivoco. El que patea arriba, sí. El que patea arriba, claro. Si estaba Cardona. Sí. Bueno, también tenemos un. Después del palo de Bruno Garres, tenemos un cabezazo de Jerry Mina que era entre años. Sí, tal cual. Así que, tipo, Colombia tuvo. Que fue el Diego, decían ahí. Tuvo. No, tal cual. Yo creo que también es eso de que Argentina repliega un poco porque sabe. O sea, creo que. Vamos, o sea, confíen de que esta Argentina repliega sabiendo. No veo eso. Pero a ver, entiendo con fe porque al fin y al cabo viene de una individualidad. No podés, podés parar a Cardona, pero si a Cardona le pinta meter un pase de 25 metros, le sale bien. Y Luis Díaz le gana mano a mano a Pesela, que es obvio que le va a ganar, no por matar a Pesela, sino porque Luis Díaz tiene virtudes sí, que está bien, Pesela no puede cubrir. Perdón, Juan Pesela. ¿Y Montiel qué pasa? Montiel está mal parado en esa jugada. Montiel entra fuera de ritmo, no, para mí. También entra yo la viveza no entiendo, de Cardona. Pero, perdón, no entiendo el cambio de Molina. Porque creo que. Yo lo banco a Scaloni, sinceramente lo banco. No supo. No, yo entiendo que Molina no lo supo parar los 45 minutos. Claro. Scaloni apuesta por Montiel pensando en un cambio y le sale peor. Le sale peor. Es una de las primeras veces que puedo decir que Scaloni se equivocó, pero fuerte. No, sí, para porque mí. Porque es un cambio que vos decís, un cambio automático. Es decir, este no está jugando, bueno, meto a este. Tal cual. Pero un completo, si sale, sale, y si no sale, no sale. No, es que a ver. No salió. Él confiaba en un Montiel que hace cuatro fechas atrás era titular. Bueno, o sea, era bien, su cuatro. Entonces, hace cuatro fechas. Realmente. Ahora que aparezca un Molina. Claro, mejor, bueno, que destaca de otra manera. Que destaque o que se adapte mejor también. Entiendo que Montiel, obviamente, puede ser para mí, y ya yo metiéndome en la cabeza de Scaloni, Montiel quizás es un jugador más ágil, obviamente pensando también en un esquema de Gallardo, donde siempre Montiel es el que tiene la llegada ofensiva, defensiva, que corre toda la banda. Montiel, bueno, no lo tengo tan visto. Molina no lo tengo tan visto en el Udinese. Pero el juego de Argentina no es un juego. Es no, un juego pero totalmente claro, es lo que, igual, a lo que iba, exactamente. Por eso yo creo que también es un poco injusto matar a Argentina, porque no. O sea, Colombia en el segundo tiempo tuvo la de Luis Díaz y no tuvo mucho más. Tuvo muchos centros que fueron bien parados por Dibu y por la saga argentina. Sí. Y bueno, tuvimos esa desgracia de Lautaro. Puede ser. Te explico, Puede ser que. Desgracia o no sé, ¿cómo catalogarlo? Lo que dijo de Paoli, No entiendo por qué se le cae a Di María ahí. Yo lo banco de Paoli. No entendí. Pero Di María, ¿por qué? No sé si Di María. Ah, bueno, después lo vemos, sí. Banco el hecho de decir, loco, déjense de joder. Igual, o sea, de todas maneras, es lo que justamente yo creo que la mayoría de los jugadores hubiesen hecho.
Di María se pasó al arquero, tenés al defensor delante tuyo. No cometamos el mismo error de caernos con Lautaro Martínez o con Di María y hacer lo que hicimos con Higuaín. Claro, pero a eso voy yo. Se pedía la renovación, es lo que decíamos el otro día. Claramente lo que dije, pedí a Lautaro Martínez. Bueno, banquémosla con Lautaro, también erraba goles Batistuta. Exacto. O sea, a ver, erra una clara. Sabiendo las diferencias. No, desde ya. Claro. Batistuta y Lautaro Martínez. Claro, tal cual. Eso es un poco lo que voy. Bueno, pero a ver, el punto es este, en realidad. A ver, Lautaro Martínez, esa jugada la tiene, después realmente. ¿Hay un palo de Messi? Sí. Dos palos. Uno a la izquierda que después hay una carambola y pega el derecho después, creo. Ah, no, la que le da Di María que se da vuelta, gira. ¿Qué jugada que hizo Di María? Di María entró muy bien. Bueno, pero acá, por ejemplo, hablaban Di María por la edad, no puede jugar más de 30 minutos, que juega el Papu Gómez. Yo realmente entiendo esto. Nico González, por ejemplo, otro factor importante del equipo. Ahí tenés otro mano a mano. ¿Sabés con quién se te ocurre que puedes comparar mano a mano Nico González con un jugador de Brasil? Sacrificando la posición y todo eso, ¿cómo juega? Pero Brasil no tiene el mismo esquema. Brasil con la marca que tiene en medio. Tiene un mismo jugador exacto que cumple la misma función que Nico González en la Argentina. ¿Quién? Richarlison. Sí, iba a decir lo mismo. Es un chabón que se pone al lado de Renan Lodi. Que le ayuda a la marca, lo doblega en ataque Renan Lodi. También es eso, ¿eh? Richarlison dijo que salvando la diferencia. Sale campeón, ¿eh? Sí, le dije también, ¿cómo se llama? Neymar dijo que tiene amigos argentinos. Sí, no, pero también Santos cuando entró al final tocó la copa. Palmeiras puso contra. Bolsonaro dijo que iban a salir campeón. Está Gabigol. Palmeiras puso las dos. Palmeiras puso las dos copas en el estadio ya antes de salir campeón. Los brasileños, mira, porque son. Y no juega No, Javier Jesús no tuvo. Exacto. Tuvo la suspensión. Una suspensión de dos fechas por una patada. Dos fechas. La cara la porque fue roja. La cumplió, fue roja la cumplió con Perú, pero. Y ahora también le quedaron cierto. O sea, debería jugar en el momento. Tampoco, se me parece un porque Gabriel Jesús me parece un jugador bastante reemplazable en Brasil. Sí, jugó Everton. Bueno. No sé qué prefiero, la verdad. ¿Y Gabigol? Gabigol no juega. No, pero a ver, si entra Gabigol. Entra como el suplente, no sé. Si entra Gabigol, para mí me hace un favor. Yo río lo de Boca. Yo realmente te digo, si me tengo que poner a pensar en un resultado, ahora tiraremos el pronóstico después. No, me tires así. Pero si tenemos que pensar en un resultado, yo te digo la verdad. A ver, obviamente, toco madera, no chisteando a Argentina. Para mí, un resultado muy apretado sería el alargue. Para mí no se define el alargue, no llegas a alargue. Para mí se define el 90. No. Igual no sé si va a alargue. ¿Hay alargue? Yo me la puedo jugar más que ustedes. ¿Sí? Dale, yo hipotequé mi casa, todo, literalmente. Bueno, mirá, perdón, es decirle en el chat. No se entusiasmen eligiendo jugadores porque el sábado se juega a tiempo suplementario. Mirá, ojo, sí, lo mismo. Termino con esto. Para mí, hipotequé todo. ¿Vamos penales? No, gana Brasil. Dijiste lo mismo que en Uruguay. Gana Brasil. Espera que vamos a llevarle a la gente los partidos. Para mí. Mañana, entonces, el tercer y cuarto puesto, Colombia-Chile. Sí. A las 9 de la noche, hora local. El árbitro es. Colombia-Perú. Rafael Klaus. Podríamos empezar a aprender de Europa y este partido eliminarlo. Sí, totalmente. A mí no me. Totalmente. No, a nadie, todo bien. A no, nadie. Sí, para mí no sirve. A los nadie jugadores sirve. Hay jugadores que tienen que ir a jugar. Aparte, la pagamos. La 2019 la pagamos cara, lo echaron a Messi, no pudo jugar eliminatorias por eso. No, a mí me partido innecesario por todo completo. Bien. El honor. Dejalo para el Mundial. Para honor, no se premia al cuarto. Tengo entendido que se premia al cuarto en la Copa América. Al segundo se le da la Copa Bolivia. Claro. Y al tercero, o sea, es la competición con más premiación para el tercero y cuarto. Sí. O sea, al quinto creo que se le da un diploma. No, pero por eso te estoy diciendo, me parece innecesario totalmente. Y vamos a lo que nos importa. Eso premio, importa. Sábado tenemos una cita a las 9 también, hora local de la noche. Argentina y Brasil van por la gloria máxima, por la conquista del continente. ¿Puedo presentarlo? Espera, si querés te tiro los árbitros. El árbitro es... ¿Quién no sino Ostojic? Sí. El uruguayo. Uruguayo. Envuelto en polémica también. En el último Argentina-Brasil, el último partido que perdió Argentina. Uh-huh. Vale, a mí lo primero que me vino cuando era uruguayo, Uruguay tiene 15 copas, Argentina 14. Esa relación a mí me sirve. Ese dato que acaba de tirar. Sí, ¿verdad? también. Lo único que quiero decir es que, está bien, sacando un poco el árbitro, se los vengo a plantear como Argentina-Brasil, Lionel Messi, final de una Copa América en el Maracaná. Buenos días. Muchos fantasmas. Y la quinta final. No, pero lo mismo. Buena final. Sí. Pero, la quinta final. Muchos Argentina perdió, amigo, en esa cancha hay muchos fantasmas. Argentina perdió todas las finales de esta década. Brasil las ganó todas.
desde Confederaciones. Uy, qué fuerte ese dato. Copa Confederaciones. No la tenía. Copas Américas Mundiales. Copa Argentina. Sí, sí, no sé. Juegos de ascenso. Sí, claro. Copa de la Liga de Francia. Ganó todo Brasil. Década Brasil no perdió una final. Y Messi perdió Argentina, las y Argentina, finales, bueno. Jugó él. 2007, no tenía ningún título. 2015, claro. Argentina, bueno, yo sé que alguna vez. Ahora les digo bien las fechas porque me guardé una foto que decía, pero bueno, sí, si quieres, el del Barça, ¿sabes quién es, boludo? Te puedo decir quién es el del Barça. Para el chiste, el del Barça es Cuña. ¿Sabes quién es Cuña? Sí, sé quién es Cuña. El árbitro de la final de Madrid, la famosísima final de Madrid 3-1. Bueno, ese es el señor que se va a encargar de no decirle al árbitro que va a haber un penal para Argentina. Títulos de Brasil: Mundial 2010, Copa América 2004, Confederaciones 2005, Copa América 2007, Confederaciones 2009, Confederaciones 2013 y América 2009. Argentina perdió. América 2004, Confederaciones 2005, América 2007, oh, Mundial 2014. Ya te América me voy a llorar. 2015, ya está. América 2016 y por mil noches más. Por mil noches remix decían acá. Sí, realmente. Nico él va a tener que laburar. Sí, claro. No. A Nico Pereira le pedimos la atención. Hoy se come. Sin duda. Realmente, bueno, a ver, destacando igual un poquito la semi, bueno, obviamente no podemos dejar de nombrar la impecable, increíble actuación de Emiliano Martínez. Sí. No podía irme de acá sin tocarlo. Yo defensor de cualquier jugador de la Premier. Lo que pasa, igual se está magnificando mucho por ahí la imagen, igual, ¿eh? Sí, no, igual no quiero. Atajó, fue una locura. Fue una locura. Vives Argentina completa, lo que sea. Pero realmente tranqui. ¿Vos okay? No, perfecto. Yo no quiero la penales de vuelta. Por más la situación que haya, Yo voy acá. Vos como referente. A ver, el referente del juego creo que es Messi. El que defiende el arco es una sola persona y es Emiliano Martínez. Sí, igual hay cuatro tipos hablando también. ¿Cómo? Hay cuatro tipos hablando también. En el mano a mano yo te hablo de los penales. Bueno, son los que patean y el que defiende todo el arco es Argentina. También si De Paul falla el penal. A eso iba a apuntar. De Paul falla un penal. Ataja una pelota. Bueno, la de Davinson Sánchez creo que fue la más fácil de las tres. Al fin y al cabo la ataja. Los colombianos patean tres veces al mismo lado. Los tenía estudiados porque bueno, pero la mayoría patean igual. Muchachos, el arco mide 12 metros con 7. Por favor, no pueden estudiar penales. No, realmente. Con 5. Con 2. Perdón. ¿Con 2? Con 2 y algo. 2 y algo. 7 por 2. 7 son 12 de rango. 12 de largo son 7. 7 metros. 7 de largo. Me confundí. No sé por qué. El deporte es otro deporte. No, el punto es, lo digo. Los dos son distintos. Por eso hay más goles. No, yo digo, Emiliano Martínez, digo, después de atajarse un penal con Davinson Sánchez, lo viene a errar De Paul. Sí, no. Y yo digo, el carácter, que más allá de que es verdad que. Hay un detalle de que es verdad. ¿Cómo lo erra De Paul? Los arqueros, se la atajó el arquero. Se a la segunda bandeja. Hay un detalle que los arqueros hacen esto siempre, que es verdad que no se escucha por la gente. Pero al fin y al cabo, ponerse el equipo al hombro de esa manera, verduguear como lo verdugueó a Jerry Mina, posteriormente a Borja que le rompió el arco. Pero sí. De esa manera, yo digo, a vos como jugador, me motivó a mí mirándolo de mi casa el partido. Sí, Borja. Sí. Digo, a los compañeros, obviamente le da un sentimiento y yo creo que ahora van a penales. Todos están seguros. No, los jugadores estoy hablando yo. Yo sí. Como jugador, ¿no? Estás en la final, es lo que hay. Eso sí, es para destacar. Tenés que patear. Y bueno, por eso te estoy diciendo. Pero la idea es que no vayamos otra vez a penales porque hay que ver de verdad si Emi Martínez fue lo que hizo. ¿Lo hizo porque sabe o lo hizo porque le salió así? Yo estoy más tranquilo que antes de penales con Colombia. Que no tenemos que empatear. Es impresionante igual lo de Emi porque por ahí arqueros más argentinos, o más argentinos no, disculpen el término, sino como que han jugado más tiempo en Argentina. O en América tienen menos que esa viveza. Emiliano Martínez, no sé si muchos saben, pero jugó en Sheffield, jugó en. Tocó mucho en Inglaterra. Reading. Jugó en el Reading, jugó en el Rotterdam, jugó en España en el Getafe, jugó en los Wolves. Una carrera importante. El Arsenal también, querido por la. Aubameyang lo quería mucho. Mucho fuera. O sea, mucho en Inglaterra. ¿Y de dónde sacás esa viveza? Después de 10 años volvés al continente. El sentimiento argentino. No había vuelto a América. Y sin embargo le sale esto después de 7 partidos. Era su oportunidad. Es que es así, realmente. Y gracias a Aston Villa que lo compró. Hay una entrevista, perdón, tiro esto y no. Sí, ya tenemos. Hay una entrevista de Emi Martínez muy buena que creo que le hace ESPN, SportsCenter, en el año 2018-2019, hace muy poquito realmente, que él habla un poco de la del buen momento que tenía en el Arsenal y cuenta y tira como medio, él lo veía medio utopía, que quería ser el arquero titular de la selección. Y que se veía ganando algo. Bueno, eso es algo lindo. Lo que no le pasó a Gazzaniga también. Sí, tal cual. La oportunidad y hoy en día quedó rezagado y no le fue bien. Tal cual. Bueno, un paso atrás. ¿Mufamos? ¿Predicciones? Ya dije, así. Penales. Y gana Argentina.
Uf, penales y gana Brasil. Es que, bueno, también el dato de que equipo que ganó por penales perdió la siguiente fase. Además, en esta Copa América. No, buen dato. Recordemos, recordamos el dato que perdió. ¿Tu predicción, Lucas? Dale, dale que sí. Es que para mí esta Argentina no puede volver a perder. ¿Gana Argentina cuánto? Gana Argentina, no sé cuánto. Pero listo, gana Argentina. Propongo venir de negro o todos con la camiseta de Argentina si ganamos. Si no, todos de negro. Por mil noches en la cortina. Se la pedimos a Nico. Mamá anda planchándome esta. Bueno, me la plancho yo, es lo mismo. Claro. Pero me voy planchando esta. Me dejan como último tirar un. Sí, rapidito y garinojón. Exactamente. Bueno, nada. Para cerrar un poco el programa, yo quería, desde mi parte también, igual sí, como palo de adentro, queríamos mandarle una especie de saludo, también un reconocimiento a la familia de Carlos Reutemann, sí, piloto de Fórmula 1, ganador de más de 10 premios en la categoría máxima, que perdió la vida esta semana. También respetar y valorar a todos los deportistas argentinos en la élite y también en el, lo que es el ascenso. Jugador que, piloto mejor dicho, sí, la costumbre, de que en los 80 hasta retrasó un superclásico, sí, porque se estaba jugando el campeonato del mundo de, bueno, de la Fórmula. Y bueno, nada, propio, poco queda decir que eso. Mucho saludo para Reutemann, para la familia de Reutemann. Y bueno, nada, para todos aquellos seguidores de la Fórmula, ¿no? Perfecto. Despido yo, si te parece. Sí, Juan. Bueno, chicos, Instagram, arroba, guión bajo, palo y adentro, nos pueden seguir todos los jueves 19:20, nos siguen acá por Radio Capital. Y de a poquito vamos creciendo con las encuestas en Instagram, las cortinas de Nico Pereira. Vamos así, la semana que viene con más información. Perfecto. Espero que no con mil noches. Así es, esperemos que hagamos campeones. Que sea con la celeste y blanca puesta. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Palo y Adentro. Hasta luego.